mujer también se mete unos rollos. Perdón. Su comentario no venía aquí. No venía a cuento. Nah, tengo una... Voy a decir amiga, bueno, una conocida. No olvides que vamos a ayudar a Daisy. Una conocida que quiere hacer lo mismo que estoy haciendo yo, hacer vídeos y tal, y le estoy echando una mano y... Y yo no sé dónde se ha metido. Se ha metido, la han estado hablando acerca del Google My Business y... La ha liado parda, porque eso no tiene nada que ver con YouTube. Es cierto de que luego después con el tiempo puedes... vincular cuentas de YouTube y tal, pero es que al final eso es para una empresa, para una tienda, o por ejemplo, si tienes una tienda, una clínica, o qué sé, lo que sea, lo que vendas, para que aparezcas en los resultados de Google, que es lo que le estaba diciendo yo a ella. Aquí me da la opción de hacer una foto. Ah, amigo, mola. Es una foto esa de descubrimiento. Bueno, que... Yo no sé por dónde se ha metido. Jesse sale genial en las fotos. Yo no sé dónde por se ha metido, que ha conseguido que Google le dé un número de verificación y... Madre mía, tranquilo, hombre. Un montón de dinero me da. No doy abasto. La cuestión es que lo hemos verificado y eso... Ahora se ha enterado de que es para lo que es. Dice que la han engañado, que tal, que cual, yo, engañar, ¿no? Si tú dices que sí a todo. En fin, chicos, es que... chicos, ya no hay más. De donde no hay, no se puede sacar. Tan simple como eso. Ah, mira, 20 de 20, genial. Me quedaba uno. Bueno, pues vamos a hablar con esta. Well, howdy, cowboy. I'm Jesse. Glad to meet you. Oye. You did it. Do-si-do. Shucks, that's mighty nice of ya. Here you go, and thanks again. 4 de 4, ¿no? 4 de 5. Puede ser... I love giving hugs. Happy trails to ya. Okay, stand like this and say coyote. Oh no, are we being quiet because there's cattle rustlers about? Vale. ¡Genial! Una pistola de agua de Donald. Vale, creo que por aquí se puede salir. No. Ah, no, 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 no. Por aquí no se puede. En fin, chicos, yo qué sé. Si queréis abriros un canal de YouTube o queréis hacer cosas así de ese tipo, es muy sencillo, no os compliquéis la vida. Y hay muchos, por cierto, hay... Ahí, joven, ahí, ¿no lo ves? Pues que ya, este ya lo tengo. ¿No?
No puede ser que ya haya hecho la foto. Puede ser que haya hecho la foto, por eso no me sale. Pero decía que no os compliquéis la vida, si esto es lo más sencillo del mundo. A veces las cosas se esconden arriba. Joder. Si ves algo brillar en lo alto, usa la varita para bajarlo. Esto no me interesa, tío. Ahora me van a estar aquí dando un montón de monedas tontamente. Nada, nada, lo que yo te diga. Fantasy Land. Ni siquiera estoy en Taunton. Ah, amigo, esto es lo que me estabas aquí chivando. No. Ahora, 10 de 10. Tarea completada. Te parezca mentira. Que nada, chicos, si os queréis abrir un canal de YouTube es lo más sencillo del mundo. Pero súper fácil. Una cuenta de correo. Te da la opción de crear una cuenta. Y ya está, le pones el nombre, que no esté ya pillado y... Anda, mira por dónde. Vamos a dárselo a Pinocho. Libros perdidos. Bye now. Don't forget to find Pepper for Monstro. Gosh, I wonder where everybody's going. Gee, Willikers. Now we can give a toffee apple to everybody at school. Sharing's what real boys do, you know. Oh, I almost forgot. I got something for you for helping me so much. Final pegajoso. Bye now. Don't forget to find Pepper or Monstro. Gee, I sure would like us to have some fun. Ah, vale, nos ha dado una chapa. Bueno, pues vale, pues está bien. Muy buenos días. Mira, 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 mira. Botes de pimienta, uno de tres. Bien, mola. Mola porque lo hemos pillado cerca. Madre mía, cuántas cosas por hacer. Oh no, la reina me cortará la cabeza. Hazme caso. Jolín. Hola, aquí. Ticket. A Flounder le encantaría ver a todos estos niños. No doy abasto. Tengo que contarle todo. ¿Flounder? Flower. ¿No era Flower? Yo sabía que era Flower, el... Vale. Vamos a coger la pistola de agua, que esto es lo que más me... Ahora mismo lo que me llama la atención es la pistola de agua. A ver. Aquí, mira, una pistola de agua de Donald. Eso, eso. ¡Ah! Esta pistola de agua es para ti. ¡Pruébala! ¡Pero no conmigo! Mola. Vale, ya tenemos la pistola de agua. A ver, ya lo tenemos todo. Vamos a remojar cosas. Busca mariposas. Indican las cosas que se pueden mojar. ¿En serio? ¡Remójalas, chaval! Extiende el brazo así. ¿Listo? ¡Apunta! ¡Remoja! ¡Eso es! Mola. Busca mariposas.
Curioso, ¿eh? Aquí, en azul todo esto. ¿Sabes si hay fantasmas por aquí? Sí, en The Haunted Mansion. Bueno, al menos espero que sigan allí. ¡Arriba! ¡Mira! Usa la varita para coger ese. De hecho, cuando paso por aquí siempre me dice lo mismo. Es un poco más lento que el rayo. Vaya, ¿a qué viene tanta prisa? ¿Sabes que hay fantasmas por aquí? Sí, en The Haunted Mansion. Tampoco queda mucho dinero, ¿eh? Al menos espero que sigan allí. ¡Saluda a mis amigos de Toontown! ¡Te miráis! ¡Ostras, tío, el estandarte! ¡Como para verlo! Parece que algunos ya han estado aquí antes. Es como si hubieran como para verlo, macho. En lugar. Vamos a ver a Daisy. Bueno, voy. ¡Es Pluto! ¡Siéntate! ¡Quieto! ¡A ver esa foto! ¡Madre mía, muchacho! ¿Cómo puede ser que esto me lo haya saltado, tío? Es que no tenía la varita cuando vine aquí. Sí que la tenía, ¿no? O estaba con la pistola y la varita la recibí después. Es que esto está todo por hacer, tío. ¿Con la varita? ¡Bienvenido! ¡Madre mía! La de cosas que hay que hacer aquí. Me sorprende, tío, me sorprende un montón. Mira, hilos de Cenicienta, 8 de 10. ¿Se hallará el príncipe en el castillo? Es que me sorprende un montón, tío. ¡Ay, este Donald! Ya debería haber llegado. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que... Me da a mí la sensación de que la varita puede ser que no la tuviéramos todavía cuando vinimos. ¿Sabes? Aquí. Yo no saludo y le digo hola a cualquiera. A veces no saludo. ¡Oh! Esto es justo lo que necesitamos. Ya sé dónde ponerlo. Si encuentras algo más, avísame. ¡Cuídate! El ayuntamiento de Toontown quedará genial con tu ayuda. Te veré en Main Street. Estaré viendo escaparates. Me muero por ver a dónde me lleva Donald en la cita de hoy. Ahí está, muy bien, muy bien. Me está echando la mano el rayo de luz, el haz de luz este. Si hay algo que me guste, es alguien que se vista con elegancia. No olvides que vamos a ayudar a Daisy. Me veo 400.000 mocos, tío. ¡Ay, me muero por probar ese sombrerito tan lindo de la sombrería! ¡Saludo! Otro más. ¿Dónde? Madre mía. Vale. Madre mía, qué barbaridad. Sí, puede ser que cuando vinimos aquí no tuviéramos el... Bueno, vamos a ver, chico, que lo estoy apretando.
está, ya está. ¿Cómo te va? A ver, el rayo, la hace luz. ¿Dónde estás? Anda, mira un osito. Eso, muy bien. Un gusto verte. Te sigo, te sigo. No te pierdas. Ahí está, los seis. Me encanta cómo se ríen. Yo, es que no se me ocurre otra cosa que pensar. Me refiero a... Vale, ahora vamos con ella y ya está, genial. Voy a tener que hacer más caso al haz de luz este, ¿eh? Porque me he hecho una mano, macho. ¡Oh, qué maravilla! Podemos empezar a decorar ya mismo. ¡Gracias! Nos has ayudado muchísimo, ¿sabes? ¿Por qué no vas a ver si Mini necesita que le eches una mano? ¡Adiós! No olvides ir donde Mini. ¡Hola! Claro, es que si vas avanzando en la historia, entonces te dan cositas. Por ejemplo... Esto. Nos encanta tu visita. La pistola de agua, etcétera. ¡Caramba! Limpiar para una fiesta de elecciones es agotador. Hay que barrer todo y... ¡Oh! ¡Espera! Podríamos usar escobas mágicas. Mickey sabe un hechizo para que las escobas nos ayuden. ¿Por qué no se lo preguntas? Vaya. Adiós. Nos vemos pronto. A veces las cosas se esconden arriba. Si ves algo brillar en lo alto, usa la varita para bajar. Las cosas se esconden arriba. Me encantaría que me dieras un abrazo. Es de esos días que hacen sonreír a todo el mundo. Madre mía. Me alegro tanto de poder compartir este momento con vosotros. Esto va a lo suyo, ¿eh? Ahora busca pájaros en los árboles. Ondas sonoras alrededor de las cosas. ¡Ahí! Saca tu megáfono, que vamos a darle vida a esto. ¡Ahí! Saca tu megáfono, que vamos a darle vida a esto. ¡Es una mega locura!
quieres agitar las cosas un poco más? Manda, mira. Lace de Stitch. Joder. Es que... Qué rebuscado está todo, tío. ¿Tienes mucha prisa? Y el problema está en que... Te dice... Utiliza la varita. Vale, yo utilizo la varita, pero la varita va a su rollo. Donde le dé la gana, va. Ahí va, que se queda pillado. No fotis, tío, que se queda pillado. ¿Quieres ayudar a Minnie probando un poco de magia? ¡Oh, cielos! La última vez que usé magia para encantar a esas escobas, se volvieron locas y no me obedecían. Espero que tú tengas mejor suerte. Pero primero debes vestirte para la ocasión. Apuesto a que encuentras un atuendo de hechicero por aquí en alguna parte. Vale, entonces ya... ¡Adiós, colega! ¡Qué ganas tengo de verte elegante! ¡Vas a estar estupendo! Consigue disfraz de mago en una tienda. Vale, pues nada como estar aquí cuando hace sol. Ay, ¡me pican los oídos! Bueno, no puede faltarte una foto con Mickey. Una foto. ¿Dónde estará Minnie? ¡Me pican los oídos! Y detrás. Espero verte en Toontown. ¡Es magia! ¿Os estáis divirtiendo? ¡Genial! Estaba cantando Minnie y se ha quedado rayado. Creo que está la tienda aquí. Debe ser. Vaya, bueno, acabarás siendo uno de los mejores clientes. Hay un montón de trajes en stock, así que no tengas prisa. A ver qué cositas hay por aquí. Disfraces. Bueno, no está mal. Es un placer la gente que sabe lo que quiere. Ya compraremos más cosas. Tampoco hay mucho más donde elegir. Ahora mismo son los trajes. Vamos con Mickey y lo dejamos aquí, chicos. Madre mía, ¿cuánto dinero me da? ¡Hola! ¡Cielos! ¡Esa túnica te queda bárbara! ¡Ya puedes probar tu magia con las escobas! ¡Dales vida y barre todo el ayuntamiento de Toontown por Minnie! ¡Suerte con esas escobas! ¡Y recuerda! ¡Cuidado con la magia! ¡Igual puedo aprender a hacer malabares! Vale, ¿dónde tengo que encontrar? ¡Ah, amigo! Ahora aparecen escobas. Antes no aparecían y ahora sí que aparecen las escobas. Entonces tengo que ir pillando las escobas. Otro ítem más. Otro logro secundario que podemos desbloquear. Mira, ahí hay otra escoba. Vuelve pronto. Aquí hay otra. 3 de 6. Como son poquitas las vamos a hacer. Ya cortamos el vídeo.
entre unas cosas y otras ya no sé cuánto tiempo llevo. Aquí llevo... me sale media hora. Y de antes no sé si llevaría 20 minutos, una cosa así. No, cerca de la hora estaremos. Yo no sé yo si tengo que ir vestido así a posta para que me hagan caso, o puedo ir de cualquier manera. Hola, ¿qué tal? Vale, tarea completada. Por lo menos completamos algo, tío. Madre mía. Es que... ¡Vaya! ¡Ha venido toda la pandilla! Es que estoy aquí súper parado, tío. Claro, estoy haciendo un montón de cosas extras. No estoy haciendo las principales. Ahora. Caza del tesoro. Adiós, gordillo, el hombre del tesoro. Busca los ingredientes, no sé qué. Como el hongo sonríe, será porque estoy haciendo un montón de cosas extras y secundarias y no avanzas con eso, realmente. O avanzas más despacio, evidentemente. Bueno, jóvenes, pues lo dejamos aquí. Lo vamos a dejar aquí. Ya para la siguiente bloque de partidas lo que haré será meterme y comprar cosas. Me va a tocar comprar chapas porque ya no me quedan muchas cosas que comprar, salvo los trajes, etcétera, etcétera. Pero cosas así que sean interesantes, no sé. Me mola el disfraz de Buzz Lightyear o de astronauta. Creo que luego después me lo pondré. Me mola más que este, sinceramente. En fin. Vamos a tirar para adelante, espero que os haya gustado y nada, os espero aquí en vuestro canal Juegos Perdidos. Hasta más tarde.